líder del cuerpo académico de astrofísica y responsable de proyectos de investigación en la misma. que hacen que hace un astrónomo no que hace un astrofísico realmente pues es observar el cielo tratar de, de predecir algunas cosas y ya está eh, sin embargo eh, lo, todos los proyectos que nosotros estamos manejando aquí eh, impactan ya sea directa o indirectamente a la resolución de problemas llámense problemas eh, eh, de la ciencia médica ¿verdad? problemas de ingeniería problemas de telecomunicaciones incluso eh, algunos problemas hasta de índole, índole social, ¿verdad? Bueno, entonces, eh, mi nombre es, es Enrique Pérez, eh, ya como la doctora ha puntualizado con anterioridad. Y bueno, eh, tenemos eh, una de las fotos más representativas de, de las instalaciones que es de nuestro Observatorio Astronómico Universitario. Son algunas sedes. Que, que se tienen, donde ya se está realizando eh, investigación. Realmente, este es un proyecto que creció muy rápido. Eh, digamos, la infraestructura que nosotros tenemos en las afueras de la ciudad, o por decir afueras eh, en la sierra, eh, tienen menos de cuatro años. Entonces, se ha avanzado muchísimo durante, durante, este, durante este tiempo. Bien. Vamos a ver si. Bueno, esa imagen es real, ¿eh? es, es, digamos, es para ver, eh, dar a conocer un poquito las condiciones de cielo nocturno que hay eh, por esos rumbos, ¿no? Los observatorios tienen que construirse en lugares eh, muy, eh, pues no inhóspitos, pero sí <laughs> recónditos, ¿verdad? Estamos hablando de sitios en que deben de estar, para empezar, muy lejos de de cualquier huella casi, casi antropogénica. Claro. Ah, gracias, gracias. Y bueno, vamos a, a platicar un poco más adelante eh, al respecto. Eh, bueno, el, el detalle del Observatorio Astronómico Universitario es que no es una entidad eh, nada más, ¿verdad? Eh, el observatorio hace mancuernos, sinergia con otros grandes proyectos. Aquí eh, yo los estoy... Eh, puntualizando, es el posgrado en astrofísica eh, planetaria y tecnologías afines, que orgullosamente pertenece al posgrado nacional de calidad del CONACYT. Por supuesto, el observatorio eh, y el laboratorio nacional CONACYT de clima espacial. Sí, aparte, eh, este es un proyecto, de hecho, el piso donde estamos ahorita es resultado de la cooperación entre, entre la UNAM y la UNL en el contexto del Laboratorio Nacional de Clima Espacial, que vamos a platicar un poquito de él más adelante. Eh, todo esto eh, forma parte de un conjunto de ideas ya bien plasmadas dentro, de la, dentro del Consejo Universitario, que se llama Programa Universitario para el Desarrollo de la Astrofísica y Ciencias del Espacio. Este es el programa troncal desde el cual se han desarrollado eh, todas estas actividades que han dado eh, pues le han dado esta incursión a la universidad en este campo ¿verdad? y eh, que no todas las instituciones de educación superior tienen en México realmente, la UANL es una de las pocas universidades que ha logrado incursionar eh, en, en forma rápida y, y, y eficiente en, en este campo ¿verdad? Ah, gracias Bien, eh, platicando un poco, eh, nuestra charla va a estar centrada en el asunto del observatorio astronómico. Eh, realmente es, eh, se trata de dos eh, localizaciones, dos, eh, son dos facilidades que tenemos en el sur del estado. Eh, básicamente lo que les quiero mostrar acá es las condiciones en las cuales se encuentra enclavado el observatorio. El mapa que les presento a la izquierda. Es una distribución más o menos precisa del brillo, eh, del resplandor de brillo de cielo causado principalmente por el alumbrado público. Las regiones que, parece mapa meteorológico, ¿no? Pero las regiones que son más claras o más, más rojizas e incluso ro, eh, de color rosa son regiones o puntos en donde hay una gran concentración, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos vemos esta parte de eh, Los Ángeles, California donde tenemos un foco bien grande, eh, alguna parte suroeste de los Estados Unidos, todo lo que es la costa este de los Estados Unidos. En México, bueno, pues vemos la Ciudad de México, eh, Monterrey, ¿verdad? Eh, está más o menos significativamente menor en, en iluminación. Y el observatorio, eh, justamente, déjenme ver si con el cursor es eh, posible mostrarles más o menos dónde estamos. Eh, Monterrey está en esta parte. El observatorio está en este hueco, eh, más o menos. O sea, está, el observatorio está enclavado en una región en donde no es que haya oscuridad absoluta, sí hay contaminación lumínica, sí hay presencia de resplandor de brillo de cielo, pero las condiciones son buenas. Eh, son dos sitios. Un sitio está, eh, que le estoy señalando aquí, está en el. En el municipio de Iturbide, eh, para los que no sean de, de Nuevo León, Iturbide está al sur del estado. Hay otro municipio un poquito más al sur, que es Galeana, que es en donde tenemos la facilidad que está abajo a la derecha. Eh, el primer sitio, que es Iturbide, se encuentra a una altitud del telescopio, está a una altitud de 2.400 metros sobre el nivel del mar, mientras que la facilidad de Galeana, está en el Cerro del Infierno, que está a 3.140 metros sobre el nivel del mar. Evidentemente, mientras más alto esté un instrumento, hay menos atmósfera de por medio que hay para observar y en principio las condiciones de oscuridad eh, son más favorables, ¿no? Mientras más alto sea el, el sitio, ya por arriba, digamos, de los 2.000 metros, las condiciones del sur del estado, del sur del estado de... de de Nuevo León, son bastante buenas para observar. Eh, de hecho, les digo, tiene este proyecto cuatro años más o menos, desde que empezó, nosotros comenzamos a sacar eh, mediciones del comportamiento de la atmósfera, del grado de oscuridad del cielo, y estos cuatro años lo que nos ha contado este sitio es de que compite con otros sitios donde ya hay observatorios eh, profesionales operando, como los de la UNAM, allá en la península de Baja California, ¿no? Entonces, las condiciones de cielo son bastante buenas como para hacer eh, observaciones de carácter científica. Perdón. Bueno, eh, voy a platicarles de los proyectos una vez que ya ubicamos el observatorio. Eh, les digo, ¿no? Este, esto ha sido eh, de un crecimiento bastante rápido. Eh, tenemos eh, nexos con, la, con el Ministerio de Ciencias China, este ministerio, básicamente, uno de sus principales proyectos es repartir estaciones terrenas siguiendo algunos eh, meridianos. Esto, básicamente, digo, sin entrar en mucho detalle, la estructura de los meridianos o de las longitudes eh, se puede tomar como referencia para estudios de la magnetosfera terrestre y cómo ésta responde a perturbaciones. Sí, se ha visto que las perturbaciones eh, causadas por el sol, por ejemplo, por actividad solar, proclivemente siguen eh, algunos meridianos. Los meridianos que pasan por la zona del sur del estado han sido de interés eh, para este proyecto, ¿verdad? Entonces, el, la posición geográfica de nuestro estado es favorable para eh, colocar este tipo de instrumentos. Y por supuesto, no todo esto representa también una participación de carácter ingeniería por parte de la universidad, porque un instrumento necesita corriente eléctrica, necesita conexión a internet, necesita mantenimiento, y bueno, todo esto la universidad lo ha, lo ha sorteado bastante, bastante bien a través de, eh, de, este, de este programa ¿no? de, de, de desarrollo de ciencias del espacio. Tenemos ya un instrumento operando, Ahí, lo que se está mostrando acá básicamente es la posición de algunos instrumentos de este proyecto, tanto en latitudes como en longitudes. ¿sí? Y bueno, en Nuevo León más o menos se encuentra en esta banda eh, que con, compartida con otros, con instrumentos ubicados en otros países, ¿verdad? Ya sea más al norte o más al sur principalmente. Este, pues Estados Unidos, ¿no? Es donde eh, la mayor parte de instrumentos se encuentra concentrado. Otro proyecto en el cual la universidad está incursionando, ya este es, es el proyecto más antiguo que se tiene, ya tiene tres años y medio. Eh, se trata de una red de telescopios que está eh, dispuesta en varios países. Bueno, aquí no se ve muy, muy claramente en este mapa mundi. Eh, lo que podemos apreciar allá. Eh, si nos fijamos en la República Mexicana, es que existen dos sitios, uno en la Universidad de Autónoma de Sinaloa y otro eh, otro instrumento que está en la sierra eh, de Iturbide, eh, que consta de un telescopio de 25 centímetros con el cual se observan, eh, no se observan astros, lo que se observan son satélites. Este proyecto que es un, una colaboración con la Academia... Keldish de Matemáticas Aplicadas de Moscú busca monitorear satélites eh, y facilidades en general que estén orbitando alrededor de la Tierra para tener un problema que es latente. O sea, tenemos que actuar antes de tener problemas cada vez más graves. Por año, el ingreso de facilidades espaciales pues es constante. Eso no está regulado. Entonces, lo que son las órbitas eh, de altitudes por arriba de los de los mil a los tres mil kilómetros de altitud se están poblando eh, con una cantidad cada vez mayor de satélites, artefactos, etcétera. Esto eh, puede repercutir negativamente, esta digamos contaminación espacial puede repercutir negativamente a la hora de observar, por ejemplo, y ya ha pasado ¿no? durante el, algún evento astronómico de interés. Eh, se nos cruza algún satélite o alguna facilidad, ¿verdad? Aparte, ¿verdad? Eh, cuando estos, estas facilidades dejan de funcionar, ya no son, eh, no, pues no, no las van a recoger o no las reciclan, sino que estas continúan orbitando hasta que, buenamente, eh, la gravedad terrestre las atrae y las hace caer, ¿verdad? Entonces, eh, el asunto del monitoreo de, de satélites, Incluso satélites que ya perdieron su rumbo y que posiblemente ya ha pasado, tengan una potencial colisión con satélites que todavía están funcionando, es algo muy importante. O sea, por año, muchas empresas que manejan satélites pierden millones de dólares. ¿Por qué? Porque pues colisionó con algún objeto que estaba a la deriva. Entonces, también eh, este proyecto de, de monitoreo de residuos espaciales es mucho, muy importante, ¿no? Para poder conservar la infraestructura eh, satelital que se tiene. Entonces, la Universidad Autónoma de Nuevo León... Ha estado participando muy activamente, este, prestando las instalaciones y aprovechando las condiciones de cielo muy oscuros allá en la sierra para observar pues la mayor cantidad de satélites eh, posibles. Bueno, aquí hay una foto, eh, es una impresión artística de lo de cómo pues podría verse eh, la contaminación por satélites si nosotros no nos detenemos, ¿no? Allá arriba, pues. Por las colisiones entre objetos pueden haber tornillos, pueden haber varillas, pueden haber eh, pues residuos tan pequeñitos, verdad, como un tornillo, como un alfiler, hasta objetos del tamaño de un tráiler, ¿no? Porque hay, sat los, hay satélites que son más o menos de ese tamaño. Entonces el objetivo es, es mantener el control y el monitoreo constante de estos objetos Entonces, noche a noche, eh, mientras las condiciones del clima lo permitan. Eh, el robot que está instalado allá en la sierra se pone a observar y toda la información se, a la mañana siguiente eh, la, la jalamos para acá, para, para el instituto, se hace un preprocesamiento y rendimos un informe diario al, al instituto allá en Moscú, ¿verdad? Que es, este, que es con lo que nosotros cumplimos con ellos. Bueno, eh, ya en el ámbito un poquito más nacional. Eh, tenemos eh, varios proyectos, en este caso con la UNAM. De hecho, eh, les comentaba que esta parte del edificio está dedicada al Laboratorio Nacional de Clima Espacial. El clima espacial eh, viene siendo la, el, la, el monitoreo y el conocimiento de las condiciones del medio interplanetario que está inmediato a la Tierra, ¿verdad? El medio interplanetario no es un medio que es vacío. El principal ingrediente del medio interplanetario, es el viento solar, el sol eh, estornuda, ¿verdad? Este, por así decirlo, y emite eh, grandes eh, masas eh, de gas, eh, mucho, muy caliente, ¿verdad? Eh, la Tierra cabe muchísimas veces dentro de algunas de estas eyecciones de masa coronal. Es gas que está a muchos, a algunos millones de grados. Eh, de una masa muchas veces la masa de la Tierra. Pero resulta ser que el Sol viene haciendo eso desde hace más de 4.500 millones de años. Aquí no ha pasado nada. A uno no le pasa nada, ¿verdad? Aquí digamos que el, el héroe eh, de la película es, perdón, el campo magnético. La Tierra tiene un campo magnético alrededor. Eh, cuya topología es como una mandarina, ¿no? Los gajos de la mandarina vienen siendo las estructuras de campo magnético que conectan un polo norte con un polo sur, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan en la primaria, ¿no? Un campo magnético tiene dos polos. O sea, un polo de ellos está en el polo sur de la Tierra y el, polo, el otro polo está en el polo norte. Las líneas se interconectan. Este campo magnético invisible, el campo magnético no lo podemos ver, actúa. Como un escudo muy poderoso ante la arribazón de toda esta materia que es muy dañina, ¿verdad? Si no hubiera campo magnético, eh, las condiciones de vida hubieran sido distintas. A mi parecer, yo pienso personalmente que serían mucho, muy limitadas, ¿no? Entonces, eh, al interaccionar este viento solar, partículas que viajan a más de 600, 700 kilómetros por segundo, con estas estructuras, deforman el campo magnético. ¿Qué es lo que, ¿De qué está constituido el viento solar? De lo mismo que nos enseñaron en la secundaria. Protones y electrones. Son protones y electrones que viajan a gran velocidad, que interaccionan y que se desvían. Y hasta allá paró el asunto. Sin embargo, hay partículas mucho, muy energéticas, eh, con velocidades espantosamente altas, que son capaces de penetrar esta gran barrera e internarse en la estructura interna del campo magnético. Y es cuando nosotros vemos este tipo de cosas. A ver. Permítanme. A ver. Vemos este tipo de cosas. En la imagen de la izquierda. Eh, las luces que vemos del cielo, las luces del norte o las auroras boreales, son el producto de la interacción de partículas que provienen del Sol, que han penetrado esta coraza magnética e interaccionan con las partículas de nuestra atmósfera, resultando en procesos radiativos o procesos aurorales mucho, muy interesantes y muy bonitos, ¿no? Eh, ¿Por qué se dan principalmente en el norte? Bueno, pues porque en el, en el polo norte convergen las líneas de campo magnético, es donde. Pues mayoritariamente estas partículas van a converger también, ¿verdad? Eh, también hay auroras australes, es decir, en el polo sur también se pueden ver auroras, no más que estas no son tan fuertes, ¿verdad? Y esto, esto, de, esto es por, debido a que hay una diferencia muy sutil, pero muy remarcada entre protones y electrones. Mientras un protón es una partícula ligera, un, un electrón, perdón, un protón. Eh, es como 3.600 veces la masa de un electrón. Entonces, el campo magnético le cuesta más trabajo dragar protones, ¿verdad? Que, y llevarlos al, al, a, a la polaridad sur, que dragar electrones, que son más livianitos y llevarlos a la, a la polaridad norte. Entonces, por eso, digamos, las auroras boreales no es que sean más famosas, sino que eh, son las que se ven más fácilmente o, o son más copiosas, ¿no? En el, en el, en el hemisferio norte. Entonces, gracias. Eso es algo bastante, bastante padre, ¿no? Y de hecho, pues mucha gente viaja a, a Noruega, a Escocia, a Rusia, a ver este tipo de, de, de fenómenos. Sin embargo, cuando ya ha pasado, el sol estornuda con una fuerza muy, muy grande, además de verse auroras boreales, pueden haber reportes de fallas de funcionamiento de la red eléctrica. De nueva cuenta, estamos tratando con protones, con electrones con cargas eléctricas que están invadiendo la atmósfera y al circular por nuestra atmósfera y, y usando este, la física, ¿verdad?, de los campos electromagnéticos, estas partículas inducen corrientes extras en las líneas eléctricas y eso, eh, y no va a inducir un volt o dos voltios o tres voltios, estamos hablando de miles o decenas o centenas de miles, al grado de que pueden hacer colapsar y ha pasado eh, redes eléctricas de países enteros, ¿verdad? Actualmente eh, aquí en México se está llevando a cabo un monitoreo de las líneas de transmisión de la Comisión de Federal de Electricidad para poder ver cómo las perturbaciones solares inducen corrientes eléctricas extras que pueden ser dañinas no para el ser humano pero sí para el ámbito tecnológico. Si esto le sucede a las líneas de transmisión eléctricas que están aquí en tierra, que están debajo de la atmósfera, ¿qué podemos esperar de los satélites? Los satélites que están más expuestos son eh, los que más interaccionan con el viento solar y por lo tanto es mucho, muy importante saber diagnosticar el comportamiento del sol, ¿verdad? Entonces aquí y personalmente un servidor lo que se dedica es analizar la atmósfera solar, la luz del sol en varios colores, en varios filtros para que mediante, mediante física tratar de hacer pronósticos, ¿no? Entonces es lo que, ahora sí que es nuestra chamba, ¿no? Tratar de eh, tener planes, ¿verdad? De eh, como, como, como le dicen, ¿no? Eh, planes de prevención, porque estos fenómenos como las tormentas y los temblores, no los podemos evitar, van a seguir sucediendo, pero sí podemos prevenir Daños, ¿ok? Daños, pero no daños a la salud, sino daños de carácter tecnológico. Este, se nos va el WhatsApp un día y no nos hallamos, ¿verdad? Metemos, hay veces, metemos la tarjeta al cajero y el cajero se tiene que conectar vía satélite a la central y si hay una perturbación en ese momento que tumba la, eh, los satélites y ocasiona un blackout en radio, pues este, la cuenta va a salir en ceros, ¿no? Y, y eso el susto no se lo quita nadie entonces ese tipo de cosas eh, es eh, digo son problemas menores no porque a la hora de hablar de que una tormenta solar o una ribazón de partículas muy energética pues imprimió un galletazo muy fuerte a la energía a las redes de energía que quemó centrales eléctricas pues allá los problemas son mucho muy graves, muy graves. De hecho hay una película que les recomiendo mucho, eh, se llama Evento Carrington. Carrington es el apellido de un señor que empezó con este tipo de investigaciones. Está en YouTube eh, gratuitamente la pueden ver. Eh, es una película que es, está basada en tiempos actuales que pone el escenario social y tecnológico que, que sería si llegara a pasar este tipo de eventos y sería es, sería algo bastante bastante complicado bueno eh, bueno en, en todo esto que tenemos que ver nosotros bien como les comentaba una de las formas de estudiar esto es ver con antelación a, al sol no ahora sí que tenemos que ver al paciente ver a qué hora va a estornudar hacia dónde lo va a hacer y si ya estornudó pues ver hacia dónde se está yendo la perturbación. Tenemos instrumentos en la sierra también que eh, observan la, este medio eh, que les estoy señalando, bueno, también en la computadora, este medio que rodea al disco solar, que es eh, la corona solar. La corona solar emite en radiofrecuencias un poquito arriba de amplitud modulada eh, de, la, de la radiodifusión. Y lo que se observa eh, en radio son emisiones que están, eh, tienen comportamientos en el tiempo. Estas firmas en el tiempo nos cuentan una historia de cómo el choque causado por un estornudo del sol se va abriendo paso por el medio coronal. ¿sí? Entonces, a, a medida que pasa el tiempo en mi gráfica de la derecha, yo voy viendo cómo evoluciona. Eh, estas eyecciones de masa coronal. Eh, detalles sobre la morfología, el brillo que tiene aquí en este diagrama, las pen, cómo va cambiando la pendiente, cómo va cambiando, etcétera, eh, nos dan muchos eh, parámetros balísticos, pues hacia dónde, hacia dónde va este asunto, ¿no? Claro, nos interesa este, que no venga para acá, ¿ok? Entonces, eh, también, eh, junto con la UNAM, hacemos este tipo este tipo de análisis. También con la UNAM eh, tenemos eh, la colaboración para la operación del principal instrumento que hay en la sierra, que es un telescopio de cuatro espejos, eh, titulado Tlapiani, el Tlapiani en, en Nahuatl es eh, Guardian, así se le llama, como eh, se traduce literalmente. Es un telescopio de cuatro espejos montado en una canastilla y en una montura con hechura en México. Excepto los, los tubos ópticos, todo lo que es el mecanismo de movimiento del telescopio fue diseñado, construido y probado aquí en el estado. Es un instrumento eh, cuyo 80% es mexicano. ¿sí? Entonces, el, al, al telescopio lo dotamos de algunas propiedades para que pudiera observar objetos en extremos cercanos al horizonte, por ejemplo. ¿no? entonces, ese es un plus que, que tiene este instrumento. son cuatro espejos eh, de los que está dotados. cada uno de estos espejos o tubos aquí está lo estamos viendo de espaldas, verdad? Eh, la idea es dotarlo de instrumentación para que observe en distintos canales o en distintos filtros o distintos colores. qué es lo que va a observar este telescopio? la UNAM y la UNR están interesados en estudiar asteroides. Los asteroides, como saben ustedes, eh, son objetos menores del Sistema Solar. Y cuando escuchamos la palabra asteroides siempre nos imaginamos una colisión como la de las películas, ¿no? Que sí, o sea, el telescopio está diseñado para hacer astrometría y predecir los movimientos de esos objetos. ¿Verdad? Sin embargo, eh, una un campo muy incipiente, o un nicho muy incipiente en cuanto a la astronomía planetaria, es la constitución química de los asteroides, su composición. Vaya, ¿sí? Eh, la composición de los asteroides eh, ha sido celosamente guardada desde que el sistema solar se creó. Entonces, los asteroides nos pueden contar la historia de cómo, cuál era la composición química de la nebulosa solar de la cual se se formaron los planetas y todo lo que conocemos, ¿verdad? Más aún, de unos 10 años para acá más o menos, eh, han habido estudios de la luz, del sol que se bueno, la luz del sol que se refleja en los asteroides, que es el, el único, la única forma de detectarlos, los asteroides no tienen luz propia. La luz del sol reflejada en, en, en los asteroides nos da idea de su composición química. Con los instrumentos modernos de ahora, la gente se ha dado cuenta que hay eh, compuestos y minerales que pueden ser muy útiles a la, a la industria, ¿verdad? Este, por así decirlo, hay litio, hay algunos componentes ferrosos, hay silicio, hay iridio, hay eh, material de tierras raras. Es decir, los asteroides, con, no, aparte de ser, digamos, una amenaza, ¿verdad? Un, uno de ellos, de hecho, destruyó este. Eh, o, o le cambió la, la, la cara a la vida en la Tierra hace 65 millones de años, ¿verdad? Pero también, a su vez, eh, son prometedores, eh, digamos, eh, suplementos para hacer una cuestión que sea mineralogía espacial. La mineralogía espacial es un término que, que es mucho, muy joven, ¿verdad? Que este, se trata la idea de extraer material. Eh, de fuera para poder eh, formar procesos de manufactura aquí, ¿no? O sea, la mineralogía espacial es una cosa muy tentadora, muy prometedora, ¿verdad? Eh, por así decirlo, digamos, este, hay un asteroide en el cinturón interior de asteroides, este, digo, para, para meter un poco la espina, ¿eh? Este, que está formado de puro oro, ¿eh? Puro es, es sí, o sea, la superficie, el núcleo, eh, uno, un 98% de la composición química es, es áurea. Entonces, es prometedor, ¿no? Este, de acuerdo. Entonces, la idea acá, eh, antes de hablar de exploraciones, etcétera, se necesita primero tener un mapa muy detallado de la composición química de los asteroides. Y en eso es lo que la universidad ya se ha puesto también a trabajar. Hay mucho trabajo eh, por hacer. El telescopio Trapiani es un telescopio que tiene alrededor de seis toneladas de peso. Le falta una tonelada más de equipo para colgarle, ¿no? Entre detectores, fibra óptica, cámaras, eh, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, básicamente, estos son los proyectos que tiene este, este observatorio como parte del programa universitario para el desarrollo de la astrofísica y ciencias del espacio. Y eh, no quiero eh, cerrar la charla sin antes comentarles también una valiosa colaboración que la universidad tiene con el gobierno del Estado. Eh, aprovechando eh, las, la, las condiciones eh, de sitio. Les digo que los observatorios están en sitios bastante remotos, ¿verdad? Entonces no hay población, no hay tienditas, no hay centros comerciales, no hay nada. O sea, es decir, está en un medio pues, totalmente natural. Eh, las fotos que les estoy mostrando son fotos que son del, del, del observatorio que está en el municipio de Iturbide, a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Eh, paralelo a las actividades científicas, también se llevan actividades turísticas. Entonces se ha abierto una opción eh, para dar a conocer, de, en forma de divulgación de la ciencia y de difusión del conocimiento, eh, a nuestro observatorio. Sí. Entonces, paralelamente se ha, aparte de la infraestructura científica, infraestructura turística, sí, que se ha establecido alrededor de la zona de los telescopios en donde, pues, eh, la gente puede acampar, puede, puede pernoctar, que es lo más importante, interactuar con el personal que observa las estrellas, observar, por supuesto, observar las estrellas con los telescopios profesionales, pues, es una cuestión que a mucha gente le llama mucho la atención. Entonces, también se ha implementado esto, ¿no? Tener allá una, una, una relación equilibrada con eh, las actividades este, turísticas. Entiendo que aquí en el edificio hay una oficina dedicada a justamente a, a este tipo de, eh, de actividades y eh, con ello también no es eh, lo que se busca es que el, pues haya una derrama económica para los habitantes de, de, la, de los alrededores no de las poblaciones que están alrededor del observatorio verdad pues ellos eh, entiendo que prestan eh, los diversos servicios que se requieren para los turistas que, que visitan la zona de los telescopios y bueno, eso ha traído bastantes beneficios, ¿no? Este programa de turismo científico, le dicen, ya tiene alrededor de dos años. Este, y bueno, pues al parecer eh, la demanda sigue aumentando, ¿no? De, de personas que, que les gustaría visitar el, el sitio. Eh, esto, puntualmente, eh, la relación de la universidad es con la Secretaría de Turismo del Estado. Entonces, a través de la Secretaría de Turismo del Estado, uno puede... Eh, pues si sí, los que están en línea pueden llegar algún día por acá para Monterrey, para Nuevo León, este, pues pueden este, solicitar algún servicio de tours eh, para pernocta allá en la zona de los telescopios y donde con mucho gusto, ¿verdad? Este, somos un grupo de cinco o seis investigadores que colaboramos en este proyecto y que con mucho gusto los vamos a atender. sí Bueno, este también, también para aquí, para los que estamos en presenciales. Eh, bueno, pues eh, por mi parte sería pues todo, todo eh, respecto a, a la descripción de este observatorio. Les agradezco mucho su atención, tanto aquí en, la, en el aula como allá. En línea, estoy al pendiente de sus eh, preguntas y comentarios. Gracias. A ver, sí, vamos a salir a la presentación. chat, ¿verdad? pregunta en línea. Comentario. Sí, buenas tardes, doctora. Me gustaría un comentario. Sí, adelante. Eh, primero que nada, pues agradecer la disposición para este recorrido. Es muy interesante lo que están haciendo en las instalaciones con los observato el, el observatorio. Y bueno, a, a, yo primero que nada quisiera agradecerle porque nos prestó precisamente las instalaciones para las actividades del evento. Entonces estuvimos conociendo un poco el espacio, muy bonito, muy bien equipado y con unas posibilidades enormes de seguir colaborando. Eh, un poco el, el comentario para en qué tanto los estudiantes que tienen ahí en la facultad se están involucrando en estos proyectos y colaboraciones que, que nos mencionó con los diversos países, porque eso les da a los muchachos también una perspectiva de, de muchas cosas que todavía están por investigar y muchos conocimientos quizás que ellos ven como básicos de la licenciatura, pero que tienen mucha aplicación posteriormente. No sé si nos pudiera comentar algo al respecto. Muchas gracias. Claro que sí, claro que sí, maestra. Eh, sí, eh, tenemos tanto participación de estudiantes de nivel licenciatura como de nivel de posgrado. Los estudiantes de licenciatura, eh, de hecho, tenemos un calendario de estudiantes para ayudarnos a atender al, a los turistas, a atender el programa eh, turístico, y otro calendario también para atender las distintas actividades que se requieren. no eh, Tratamos de involucrar a los estudiantes en el asunto no solamente de la observación y de conocimiento de cómo funcionan los telescopios, sino también al tema del mantenimiento, ¿no? Este, para mantener eh, limpio un instrumento calibrado, etcétera. Eh, tenemos un grupo de alrededor de seis, siete estudiantes de, de, la, de la facultad y de la, de la, ahorita de la, de lo que es posgrado. Eh, tenemos una población de alrededor de ocho estudiantes. Entonces, los ocho estudiantes están participando también en las actividades eh, de, de, de turismo. Y aparte, bueno, en la, en la cuestión de, de científica, pues ellos ya están en una, una cuestión un poco más especializada. Están sacando las tesis. Las tesis ya están, pues muchas de ellas dadas. Y todas tienen que ver con, con el asunto de, de la astrofísica planetaria, pero aplicada al desarrollo del observatorio. Muchas gracias. Sí. Gracias, gracias. A ver, aquí en presencial alguien que se anime a ver adelante. Me llamó mucho la atención el lugar que tenían de la parte de turismo. Este, ¿se puede ir cualquier día o tienen como un calendario de ciertos días o también supongo bueno obviamente tiene un costo no este por quedarte ahí también hay un costo o solamente es por la parte del tour y esas cosas bueno, me llamó mucho la atención amor la logística no para poder estar allá bueno eh, sí eh, entiendo que se maneja mediante una reservación entonces eh, hay una página del gobierno del estado que es la página de turismo eh, bueno, no tengo aquí cómo mostrarlo, pero es eh, monterreytours.com.mx. Entonces, donde uno entra y bueno, hay muchísimas actividades y muchísimos destinos acá. Entonces, por ahí está el observatorio. Entonces, allá dentro del observatorio uno puede eh, hacer la reservación o, o incluso, ¿no? Para los estudiantes y profesores, aquí mismo, en este piso, hay una oficina que dice sí, turismo científico y allá también, allá pueden informar este pues de los costos, etcétera, ¿no? Eh, y, y de los planes, ¿no? Porque entiendo que hay planes eh, eh, de, para estar allá, ya sea saliendo desde aquí, desde Monterrey, o saliendo desde la población que, que está más cercana allá de, del observatorio, sí. sí. Aquí tenemos otra pregunta. Mi pregunta va sobre... Uh... Este, sobre los telescopios. Mencionó hace un momento que el que tienen ahí en Iturbide eh, lo están usando para los proyectos de los asteroides. Entonces, mi pregunta es si la composición de los telescopios depende del propósito que se les quiere dar. Claro, por supuesto, es una pregunta muy buena esa. Este, dependiendo del proyecto que uno quiera desarrollar. Eh, es la instrumentación que uno debe de tener, ¿verdad? Eh, sí, lo que es la óptica, la óptica de los telescopios es adecuada para el estudio de los asteroides. ¿Por qué? Porque resulta de ser que los asteroides son objetos muy débiles, ¿verdad? Muy débiles, uno. Y lo otro es que presentan variaciones de luz. Los asteroides son como que pedruscos, ¿no? Como un, tienen como que en forma de papa, ¿no? Que están este, rotando, ¿no? Los cambios en la luz debido a la rotación, el asteroide está reflejando todo el tiempo la luz del Sol, necesitan lo que se llama una óptica de respuesta rápida. Una óptica de respuesta rápida es la capacidad que tiene el telescopio de transmitir, eh, bueno, de, de mandar imagen a la cámara, ¿verdad? En un campo donde no haya distorsión, donde la óptica no se distorsione tanto. Eh, porque luego pasa que hay asteroides que, que caen en el borde de la imagen y el borde de la imagen, el borde de, de la óptica del telescopio luego presenta muchos problemas. Entonces, este telescopio, la óptica está diseñada para que aún asteroides que caigan cerca del borde no tengan tanta deformación, la deformación no sea un problema a la hora de interpretar. Este, los datos. ¿no? En cuanto a la sensitividad, cada, cada tubo que vieron es de 50 centímetros eh, de diámetro. No son telescopios muy grandes. ¿no? Sin embargo, eh, la calidad de la óptica que se tiene es para extrapolar su uso no solamente a asteroides, sino para observar objetos, eh, estallidos del universo profundo que se llaman estallidos de rayos gamma, que, bueno, es otro tema. O sea, no son asteroides, este, es, vienen están relacionados con, con cataclismos como colisiones de galaxias agujeros negros, este, explosiones estelares, etcétera ¿sí? entonces también son adecuados para ese tipo de, de proyectos ¿sí? Sí. Sí, aquí, aquí hay otra pregunta atrás, adelante eh, bueno más que es también un comentario complementando aquí a la compañera mi compañero y yo somos mucho de ir al observatorio somos estudiantes de licenciatura de séptimo semestre, entonces juntos vamos a apoyar con la parte de los tours, así como dice de, en Tours Monterrey, pues ahí están. Eh, está el grupo divulgativo de ciencia de la facultad, entonces ahí por WhatsApp nos juntamos todos los estudiantes y semanalmente dicen de que no, pues quién nos quiere apoyar como staff para ir a, a divulgar, a ayudar con el, los recorridos que hay, porque pues está la zona natural del observatorio. Entonces tratan de que cada semana vayan seis personas diferentes, que casi cada fin de semana hay recorridos y es totalmente gratuito si eres estudiante, creo que eres de maestría porque te veo algo seguido. Entonces, si entras como parte de staff, no solventes algún gasto, eso es como para gente externa, mientras vayas a dar alguna conferencia, apoyar con las pláticas del telescopio, que hables sobre la historia del observatorio y todo esto. Entonces, es una oportunidad bien grande y bastante Productiva para un estudiante porque tiene una oportunidad gratuita de ir y aprendes mucho tanto de los turistas como de los demás que van ahí. Entonces está muy padre el sistema que tienen. Entonces. Sí. Ah, hay una pregunta en el chat. Ah, si sí, el título de la, de la película es Evento Carrington. No sé si este. O Carrington Event, ¿no? Porque pues no sé, no creo que haya una versión en español, bueno, hasta ahorita, ¿no? Carrington Event es este C-A-W-R-I-N-G-T-O-N. Carrington Event, en YouTube. A ver si... O lo podemos escribir, si es cierto, ¿no? Vamos a escribir en el chat. Mientras les pasa el dato, quiero aprovechar para comentarles. Y por, primero que nada, agradecer al cuerpo académico de eh, astrofísica que dirige, al doctor, que dirige el doctor Pérez, eh, Pérez de León y al cuerpo académico de innovación educativa. En, ellos presentaron en este EICAL un taller, pero dirigido a nivel medio y, y luego de pronto este, sobre hablando de los diferentes tipos de telescopios pero a nivel de gráficas de cónicas o sea como el juego de las, las lentes y las donde reflejan este el juego entre las elipses y las parábolas y, y las hipérbolas entonces este eh, también si nos puede comentar eh, también tienen un proyecto de difusión llevan a las escuelas el do, el ¿Cómo se llama? Ah, el sí, sí, claro, dentro de las actividades este, que se tienen, no propiamente en el observatorio, o sea, ya esto ya es más local dentro de la ciudad. Sí, han habido otros, otras colaboraciones con, con el gobierno que resultan en, en visitas a escuelas, en donde se lleva uno de estos eh, planetarios móviles, es un domo que básicamente se infla. Este se, le, se le mete aire, se infla, eh, es un domo de como de 8 metros de diámetro, ¿no? Entonces caben alrededor de 25 personas adentro. Entonces en el centro se coloca un proyector con una lente ojo de pescado, entonces en la, en la superficie interna del domo se proyectan documentales, se puede proyectar pues la, la bóveda del cielo, ¿verdad? Está cargado ya un planetario virtual en donde se pueden ver las estrellas, los planetas, configurar este. Por ejemplo, la fecha de nacimiento de, de alguien, ¿no? Cómo sabía el cielo cuando cuando algún asistente nació, este, ¿cuándo va a ser el próximo eclipse, cómo se va a ver, este, en fin. Entonces, todo eh, todas esas visitas este, le resultaron bastante este, productivas, sí. Este, es, fueron muchas decenas de escuelas que, que sí se pudieron visitar con este con este programa. Sí. Antes de aplaudirle al profe. <laughs> al doctor este eh, de parte del director dice si vienen que por cierto creo que nada más vinieron este cuatro de del comité ejecutivo este y tres dice si vienen diles que se traigan sus chamarras porque allá es un frío terrible por la altura porque los voy a llevar los voy a llevar para que hagan el recorrido de este y hacemos una velada, etcétera. Pero bueno, ustedes y yo sabemos las condiciones eh, que tenemos, tanto de limitaciones económicas como de pronto tecnológicas. Entonces, pues, en medio de todo, agradecemos infinitamente que nos haya compartido sus proyectos y esto es un recorrido de un trabajo de años y pues virtual en el sentido de que no fuimos físicamente, pero pues les está presentando los sitios a donde pueden ir. Así es. Gracias. Las pues estamos a sus órdenes en la tanto en la página de la facultad como en la página de Turismo Científico, este para pues para lo que se le ofrezca, ¿no? En cuanto a detalles del observatorio, como no. Gracias. esperamos mañana en las actividades ya programadas. Que descansen. Bye. Hasta luego. Hasta mañana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias.